Porque se me desconfigura esta poronga de nuevo. Se me configura y se me desconfigura cuando se le canta el rosquete. Ahí, ahí. Ahí estoy yo diciendo poronga en eco. Poronga, onga, 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 onga. Ahí, puta que los parió. Ahora sí. Che, ¿la música del juego sale? No, o no. ¿Captura sale de audio? No salía la música. Por lo menos a mí no me salía. Entonces, bueno, ahí. Ahora. Acá. Bien. Sí, el juego sale. Bueno. Ahora sí, estaba hablando solo como un soquete, como siempre. Bueno, muchachos, Sonic Advance 1 tenemos hoy. A pedido de Williams en el Patreon. Este es uno de los Patreons del mes de junio que quedaron pendientes y nos estamos poniendo al día con la gente. Así que bueno, vamos a arrancar. Vamos a jugar con tres personajes. Vamos a jugar, el original siempre es el mejor. Así que vamos a meterle ahí. Saludos para Adrián, Mateo y Tabio. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Así que bueno, vamos a arrancar. A ver si lo terminamos hoy, ¿qué dicen? O se va para el baúl. Hace bastantes días que no terminamos un juego, ¿eh? Así que hay que ponerse las pilas hoy. Creo que voy a traer esto acá, así veo. Vamos a mover el celular, así vamos a ver los mensajes ahí. A ver, ahora sí, arrancamos oficialmente. Bueno, ya arrancamos haciendo cagada ahí. Ahora, ¿cómo era? ¿Por qué no hacerlo de carrera? Ah, con el A, con el de salto era. Ah, ahora sí. Vamos a tratar en los primeros niveles de hacer la mayor cantidad posible de vidas. No, me faltan 10 nomás. Eso, mirá. Y otra más. Pero vamos los pibes. Los primeros niveles hay que tratar de hacer la mayor cantidad posible de vidas. O después se empiezan a hacer complicado el llegar a los 100 anillos sin que te toquen. Si mientras más le metamos a los primeros, mucho mejor. Ahí. Oh. Y terminamos la primera. Este es de los pocos juegos que tengo original en GBA. Ah, mirá. ¿Lo tenés con la cajita y toda la cosa, Mateo? Cajita, manual, todo. ¿Cómo estás, Damián? ¿Todo bien? ¿Qué se cuenta? Ojo con los monitos acá, ¿eh? ¿Qué les digo? Ojo con los monitos. Voy y me pego. Oh. Uy, pasé justito. No la vi la rana. Ay, no, eso no. Uy, se cae. Faltan 10, ¿eh? A ver acá. Ay, faltan dos más, no te puedo creer. Ahí. Mirá que... Vamos. Ah, justito, hice la vida, justito. Hice la vida y perdí los anillos, vamos. Ligamos, ligamos. Opa. Ahí podemos estar rebotando contra eso hasta pasado mañana. Oh.
Llegamos contra el primer jefe. Vamos. Un momentito. Ahí, vamos. ¿Aparece o no aparece? Ah, no, lo tengo que ir a buscar yo. Ahora sí. Ah, qué boludo que soy. Haciendo cagada, pero lo maté. Bueno, liquidamos el primer punto con esto. Salimos a los animalitos. Golazo. Esta saga de los Sonic Advance son joyas del Game Boy Advance. ¿Qué consola el Game Boy Advance? La puta madre. Tratar de hacer los 100 acá de nuevo. ¿Y esto? La bola eléctrica. Ah. Oh. Tenemos la estrellita, vamos. Mujerzuela. Ahí. ¿Qué onda, Juaco? ¿Todo bien? Nos faltan 13, ¿eh? Vamos, vamos, que no me caiga. ¡Vamos! Hicimos los 100, hicimos los 100, carajo, vamos. Acá, acá estoy bien. Listo. ¡Ay, una verga! Puto. Lo que importa es que hicimos la vida. ¡Bien! ¡Vamos! Todo tranqui, Juaco. Muchas gracias ahí por la compartida. Estamos jugando Sonic Advance a pedido de Williams en los Patreons del mes pasado. Que nos estamos poniendo al día... Todavía en julio, Recuerden que ya pueden elegir los Patreons de julio, Así que vayan publicándolo porque mientras antes los pongan, yo ya los puedo ir agendando. Y mientras antes pongan los de la ruleta, antes podemos hacer el sorteo. A ver qué juegos de ruleta salen. Igual que hablando de juegos de ruleta, el que salió el mes pasado, que era el Harry Potter de Play 1, todavía no lo jugué. Que seguramente lo estemos jugando esta semana o la que viene por primera vez. Se hizo pues... Estoy atrasado, pero no me olvido de ningún juego, Sí, quédense tranquilos. Más tarde o más temprano, pero van a salir. Opa, cuidado ahí. Vamos a agarrar el checkpoint. Oh. Lo que se viene esta semana seguro va a ser el Rudras, que me quedé con una calentura del stream del domingo. Que voy a ver si ahora entre semana lo avanzo, esa parte final en la que estamos. Vamos. El de Jarringo y con la del 2x1, sí, y con lo...
Y con toda la banda con la cara súper deforme. Ese juego va a ser un cague de risa cuando lo juguemos. Encima lo vamos a jugar como Dios manda ese juego. En español de España, sí señor. Para más risas. La traducción de ese juego es de las cosas más bizarras que hay en el mundo videojueguil, sin lugar a dudas. Ay, 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 casi me mando. ¿Cómo que estamos ahí, eh? Estoy ahí de la 100. Ah, este es el imán. ¡Vamos! Mirá, llegué justito, qué grande. Sí, señor. Tirando flipendos para todos lados. Oh, ¿qué pasó ahí? A veces va tan rápido que me marea el Sonic. Bueno, llegamos al jefe. Oh, una mierda. Pará. Oh. Casi va a cagar, muchachos. Con cero anillos. Con cero anillos. Vamos. Otro para acá. Bueno, tenemos 7 vidas, eh. Oh, Casino Zone, sí señor. Oh. Un clásico total de los Sonics, el mundo del casino. Siempre, en todos los Sonics, eh. ¿Cómo estás, William? Miren, ahí está el responsable de que lo estemos jugando, ¿eh? El que lo pidió. Uy, me cagaba ahí. ¿Cómo estás, William? ¿Todo bien? Te perdiste los primeros niveles, pero queda un montón todavía. Así que, ponete cómodo que hoy se termina. El Sonic Maronia's Edition. Y la segunda parte es el Conrad Edition. Más turbio todavía. Oba. Lo gracioso es que el único Sonic que he terminado acá en vivo en toda la historia del canal, siempre le digo, es el Sonic 1 de Master System, que lo hicimos hace más de un año. Y ahora estamos jugando este y todavía no hice los tres primeros Sonic. Ni el Sonic Mania. Ni hablemos del Sonic CD. O sea, soy un maldito. Los tengo que hacer eso en algún momento. Son clásicos de clásicos. Aparte son juegos que me encantan. Sí, este juego es un juegazo. Totalmente de acuerdo, Winner. La verdad, tuviste una excelente elección, eh. Che, no creo que llegue a la 100 en este, eh. Me están pegando mucho. Ya perdí todas las oportunidades. Ah, mira, ahí había una vida. Me cago en todo. Y pasamos. Si no me hubieran pegado esas dos veces, llegábamos a las 100 vidas, pero muertas de vida. Muerto de risa. Muertos de vida, dije. Cualquier cosa te dice. Oh, bro. Oh. Oh.
¡Oh! Se tenía que ir para la derecha, ¿eh? Ahí estaba el vampirito ese, me iba a petarmear pegando. Me gusta que los niveles no siempre tienen que ir hacia la derecha. ¡Sí! Como estamos haciendo ahora. Como estamos haciendo ahora. Tienen, o sea, sin ser super laberintos, tiene. No, no es solo hacer a la derecha con el botón apretado. No, no, no. Tenés que ir de arriba para abajo, izquierda, derecha. Eso está bueno, sí. Bien, llegamos a la 100, ¿eh? Pensé que nos llevábamos en este y llegué. Gol. Vamos con la rueda de la fortuna. Oh. Oh. Acá que aparecen dos cosas, era, ¿no? Sí. Ah. Ah, no lo puedo agarrar. Oh, ahí tampoco. Ahí leí. Ay, se me escapó ahí. No, ¿cómo hizo eso? Ay, ojo. ¡Toma! Te parió. Venga a la jaula. Eso, vamos. Ice Mountain Song. Bueno, vamos. Oh, salió en snowboard. Vamos a echar a la izquierda de ahí. Siempre algo extra podemos encontrar. Les dije. Después del Sonic 2 de Genesis, este es mi favorito. Mi favorito también es el 2 de Genesis. Y mira, mi top 3 de Sonic es el Sonic 2, el Sonic Mania y el Sonic CD. Esos son mis 3 Sonic clásicos favoritos. O sea, clásico. No es que el Sonic Mania sea clásico, porque es bastante nuevo. Sino que quiero decir en 2D. ¿Cómo estás, Fabri? ¿Todo bien? ¡Ay, Mago! Ah, este es el jefe que tenemos que pelear del el boss de este nivel, le tenemos que pelearle bajo el agua y luchamos con la falta de aire al mismo tiempo que con el jefe, es una choronga. ¡Opa! ¡Opa, cuidado! Para abajo, sí. ¿No jugaste al Mania? ¿Posta? Oh, lo que te estás perdiendo. Es uno de los mejores Sonic de en 2D. Lejos, ¿eh? Es excelente. Es excelente mal. Y más, pensé que me morías, ¿sabes?
No puedo creer. Mirá qué manera chota de morirme. Mirá, me había pasado estas burbujas. Qué lástima perder esa vida así. Estaría bueno poderla recuperar. No, está muy bueno el Sonic Mania, está excelente, excelente. Yo lo compré cuando salió en Switch y después lo dieron en Plus, lo dieron en Epic. No sé, lo tengo en 10.000 plataformas distintas. No, 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 callé ahí. Mira, 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 mira. ¡Vamos! Bueno, estuve ahí de hacer la de las monedas, pero hice la vida esa. Recuperé la que perdimos, así que bien. Hicimos negocio. Mira, hicimos otra más por punto. Vamos. Es que es un juego muy Switch. Es un juego muy Switch. Lo pegué, salía en la Switch, en Epic me acuerdo que lo dieron hace unos meses. Sí, en Epic creo que lo dieron hace más de un año, te digo, me parece. Yo también, yo lo compré, salía en Switch. Y tiempo después fue que lo dieron, lo volví a jugar en Play. Que en Play lo pusieron, no me acuerdo, con el Plus. Uf. Ah, pensé que lo podía romper, qué pajerto. Me apareció el cartelito que se acaba de conectar Jonah al GOG. Jonah, ¿qué haces en GOG jugando? Venite acá al stream. Acá, este es el boss que le decía. Hay que subir a para pegarle en las plataformas que tira, pero que no nos pegue y a la vez tomar aire. Mirá. ¡Ah! ¿No tocó? ¡No! ¡La concha de su madre! Mirá vos la vida que pierdo. No tengo perdón. Y eso que les vengo explicando cómo es y voy y pierdo la vida igual, es sin pelotilla. Mirá, lo invoqué, ahí apareció Jonah. Hoy en Playa se habilitaron la reserva del live, del IVA Live. Sí, lo vi. Lástima que me gasté la plata. ¿Lo viste la que yo había subido al grupo? Que me compré tres juegos de Play Asia. Estoy esperando que me lleguen. Me compré el Poki Rocky, el Final Vendetta. Y no me acuerdo el otro. Poki Rocky, Final Vendetta y el Snow Bros. Special. O sea, tres juegos retro revividos a morir. O sea, más retro mi compra no podía haber sido. Dale, que se me da el tiempo. Dale que se me va. Dale, papá.
¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ya que lo parió, vamos. Es que es jodido este jefe. Tenés que estar a la vez peleando con el tiempo, con pegarle, medir las plataformas y medir el salto. Porque si le pegas de abajo, la plataforma te pega con la punta. Entonces estás que no sabes para dónde arrancar. Bien, bien, bien. Llegando de la ciudad de comprar unos tenis. Opa, bien ahí, bien ahí. Hay que calzarse bien. No, que recién comentábamos que me apareció. Estoy jugando en la compu con el emulador. Y me apareció el cartelito que te conectaste en GOG. Y dije, ¿qué hace Jonah jugando en GOG? Venite para el stream. Lo dije y apareciste para ese juego. Oh. Yo no sabía lo de las plataformas al inicio. Claro, es que al principio no te das cuenta. Pero cuando empezás a ver que no llegás al salto, decís, uy, ¿qué hago? Y de repente le invocaste como era y te olvidaste de lo de que se te va el aire. Que eso es una mecánica mierdera de todos los Sonics en las pantallas de agua. Que tiene sentido, ¿no? Pero te chincha las bolas mal. Creo que ahí me pude haber matado, ¿eh? Zafé de peo. A Jonah lo picó el gusanillo de GOG. Por suerte, lo bien que hace. Estaba prendido la compu igual. De hecho, en stream estoy en la lap y en la PC. Me voy a poner a jugar algo después de cenar. ¿Qué tenés pensado jugar, Jonah? ¿A qué le vas a meter? Me morí, me morí. La plataforma. Le erré la plataforma con un heal. Bueno, arrancó el Festival de Vidas Perdidas, muchachos. Atentos. Atentos que estábamos en 9. Estamos en 6. Ay, pensé que la había errado. Pensé que me moría de nuevo. El Super Lucky me gustó un montón, entonces le voy a seguir ese. ¡Ah! El Super Lucky's Tale. Sí, muy lindo juego, muy lindo juego. Ese yo te había contado, ese fue mi primer juego que terminé cuando me compré la Xbox Series. Al primero que le metí fue ese porque le tenía muchísimas ganas. Instalé el Game Pass y lo primero que hice fue bajarlo y le metí hasta que lo terminé absolutamente todo. Sería un muy lindo juego para streamear acá, es súper tranquilo. Disfrutable, lindo, lindo de ver. Estaría para meterlo en algún momento. Vamos a tratar de hacer algo. No, no, no hay anillos acá, ¿eh? Preciso anillos con urgencia. Vamos, Sonic, vamos, tú puedes, tú puedes. Ahí pudo, hijo de puta. Ah, otro más. Creo que ya teníamos uno, pero bueno.
¿Llegaremos a la 100? ¿Qué dicen? Yo digo que no. Tiene una pinta de final de nivel esto. ¡Oh! Ojo, podemos llegar, ¿eh? Ojalá me equivoque. Y llegué a la 100, carajo, vamos. Uy, creo que se cae en la plataforma. Bien. Uf. Bueno, por lo menos recuperamos una de las que perdimos. Buenísimo. Vamos. Esta pantalla tiene saltos mierderos. Vamos a tener que tener cuidado, ¿eh? Oh. Pasamos de vivo con el escudo. Vamos. O sea, allá. Pensé que había una salida secreta. Y ahora, no, hay que darle nomás a este. Vamos. Bueno. ¿Llega o no llega? Llegó, sí. Ah, y había que agarrar ahí. No me puedo haber matado así, no puedo ser tan boludo. Mirá cómo me maté, boludo. Ah, puta madre. Mirá cómo me maté, no puedo ser tan boludo, me quedé recaliente. ¡Ay! No me maté de pedo. ¡Ay! Le erré. ¿Y ahora? Uf. Vamos que llega, vamos que llega. Ay, pucha. Se puso plataformero fuerte, ¿eh? Ya no tanta velocidad, sino que hay que pensar cada salto, ¿eh? Sí, me puedo tirar, ¿eh? A ver. Sí, me puedo tirar. Estoy ahí ya a la 100. Estoy ahí. Recuperar la que perdimos. Faltan 6. Faltan 3. Llegamos, carajo. Bien. Opa, Núcleos. Pelea con Núcleos.
deja de volar. Lo tenemos ahí, pa' casa Núcleos. Todavía está vivo. Yo ya estaba festejando. Bien, bien, bien. Ahora sí. Ahora sí puedo festejar. Mecha Núcleos, no era el Núcleos de verdad ese. El Robo Núcleos era. Yo me tiré al ciegas, regaladísimo estoy. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? No me puedo mover. ¿Qué hay, terremoto? Ah, estamos en la pantalla de la fortaleza aérea. Recién caigo en cuenta. Boludo, yo también. ¿Qué hice? ¿Habría que resaltar ahí? No me di cuenta. Ya entendí. Me sigue, lo hice a la primera, ¿eh? Uy, cuidado. Opa. Mirá. La que perdimos. Sí, señor. No. Tengo que hacer todo para la derecha. Me colgué con el saltito. Lo hice como el culo. Oh, tenemos otra chance más. No, pero estoy saltando, hice para saltar, hermano. Hostia, pero que no sale. Che, la estamos cagando. Me quedan 4 nomás. Odio, me pasa lo mismo en todos los Sonics. Las pantallas estas de la fortaleza aérea con estos saltos vergueros, las detesto. No. Bueno, arrancó el Festival de Vidas Perdidas, llegamos hasta el final del juego. Y pintó perderlas todas juntas. Como un campeón. ¿Qué les parece, chicos? Y saben lo que pasa después, ¿no? Game over y tenemos que hacer todo de nuevo. Uf.
no, no. Antes de eso, quiero hacer la vida extra. La vida esta que perdí. Por lo menos va a recuperar una al menos. Hay que hacer el salto bien ahora, ¿eh? El de los resortes ahí. Ahora sí. Soy un boludo. Che, ¿qué onda esto? No sé para dónde ir. Mejor avanzamos por acá. Es un quilombo este nivel. Taca, 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 taca. ¿Qué pasó? Se partió la nave. Vamos. Llegamos a la 100. Qué bueno una vida extra. Qué bueno hacer una vida extra acá después de todas las que perdimos. Vamos. Sonic Arcadia Advance. No, 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 no. Recién lo leo aquí. Sonic Arcadia, ni que nada. Dice, termina. Guille Darpich, muchas gracias por tu like y bienvenido. Oh. Es. ¡Oh! No te la puedo creer. Mierda. No, ay, me quedé sin. Me había quedado sin anillo. Che, está largo este nivel, eh.
Ah, este tiene continues infinitos. Eso no lo sabía. Eso es bueno de saberse. Ay, sacrificando. Está largo este nivel, Ah, mit. Pensé que me apretaba con la pared ahí. Las vidas importan, pero no tanto. Ta, bueno saberlo. Igual no me voy a descuidar por eso, ¿eh? No voy a bajar la intensidad. Estos niveles son muy mierderos, ¿ves lo que te digo? No estaba ni en pantalla ese. ¿Cómo voy a saber que se iba a aparecer ahí? Hostia. Dale, no seas así. ¿Y ahí cómo voy? ¿Y ahí cómo mierda voy? Tema que si pierdo el continuo tengo que arrancarlo de cero. Bueno, estaría si lo terminamos sin perder con el primer continuo. Eso, lindo reto sería. Así que tenés que lanzar en modo bolita. ¡Ah! Saltar en modo bolita del resorte. Puede ser, ¿eh? Vamos a intentar eso si llegamos ahí. Bravo. Para los anillitos extra nomás. Eso. Si llegamos a la 100, recuperamos la vida. Mierda. ¡Oh! Vamos. Ojete. ¡Ah, puta que te parió por hablar! Como siempre, por abrir la boca. Ay, no, me volví a tirar. Puta madre.
esto. No tendría que dar vuelta acá, ¿no? Tenía que haber ido para ahí. No, puto, que te... Hijo de puta. Che, me queda menos un minuto. Se me va el tiempo y yo estoy agarrando anillitos, boludo. Mirá, ahí lo pasé y se me va el tiempo, no puedes creer. Mirá. Ya su madre, boludo, lo había pasado. Qué muerto que soy. Lluvia dorada de anillos. Pillo el Sonic. Bueno, ahora ya la tenemos más clara. La tenemos más clara, dijimos, muchachos. ¿Qué estamos haciendo? Jodido este nivel, hay que decirlo. Ya, hacerlo ya me lo sé casi de memoria esta parte. La concha de tu madre, por hacerme el copado. Eso. Uf. Terminamos, boludo, el nivel. Bueno, pasamos a otra parte, vamos, carajo. Tercera parte de la nave. Vamos. Y ahí se reinicia el tiempo, el timer.
Festival de Lluvia Dorada de Anillos de nuevo. Iba a decir Festival de Anillos, no, volvió la Lluvia Dorada de Anillos. Jugadísimo ahí. Oh, la concha de la gravedad. Mierda, no puedo agarrar esto. Bueno, ya fue. Me voy para el costado, boludo. Ay, que cae, se pija de eso. ¡No! ¡Hijo de puta! Madre. No. Uf. ¡Che, su madre con este nivel! ¡Amigo! Mágico. Ah, hostia. No te puedo creer. Ah, no te puedo creer. Bueno. Mal. Che, ¿cómo es? Concha de mi madre. Ahí. Ah, oh, boludo, no. La parte que más me tranqué de toda, creo que fue. Uf. No. Fasta esta parte, No.
hacer todo de nuevo, me cago en todo. No sea mal. Esto fue sin querer, me parece. Casi. Mirá. Un pseudo bonus agarré. Terminé haciendo una vida extra sin querer queriendo. Falopa esta parte. Oh. Bueno, llegamos a un boss, ¿eh? ¿Cómo es? En algún momento tiene que girar. Yo lo tengo que hacer girar, parece, ¿no? Sí, como que... Yo con el impulso mío lo tengo que hacer girar. Ahí. ¡Vamos! Amigo, está lindo el juego, ¿eh? Está intenso esta parte final. X-Zone. Parece que esto es el final, ¿no? A ver. Mirá. El clásico. ¿Será que tengo que ganarle la pelea por mantener? Sí, es lo que, ahora es lo que voy a seguir haciendo, mirá, estoy sin anillo, vamos. Hay que ganarle, me parece que hay que ganarle a múltiples Robotniks, ¿no? Pues yo este nunca lo terminé. Mirá, es el del. Sí, mirá, el del 2. Qué bueno esto. Este, si no me equivoco, era el primero. El primer enemigo del Sonic 2. El del anterior era el primero del Sonic 1. Pero este era el primero del Sonic 2. Juntó todas las máquinas rotas, Robotnik. Digo, con alguna le voy a ganar a este. Ah, mirá qué bueno que te marque checkpoint. No es como en el Ginou, hijo de puta. Los totems, ¿no? ¿O era otro? No, este es otro. ¿Ves? Este tiene una pinta de ser el último. ¡Ah! ¡No! ¡Hijo
hijo de puta. Ah. ¿El uptime? ¿Por qué el uptime te salió? ¿Ustedes lo están viendo igual? Me salió el uptime de Williams en dorado en el celular. Rarísimo. Le voy a sacar capturas y después lo comparto. Rarísimo. No, 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 suéltame, suéltame, suéltame. Ah, soy un pajero. Soltame, soltame, soltame. Soy una cara de verga. Todo el juego avancé y vengo a cagarla acá. ¿Cómo zafo de esa mano? No, mi anillito. ¿Qué? ¿Se terminó? No. ¿Qué? ¿Qué? Estaba por dar algo. Estaba por dar algo. Ah, qué pajero que soy. Bueno, a ver si le ganamos. Siente que se hace game over. ¡Ah! Está, pero puedo seguir jugando, está. ¡Mierda, boludo! No, 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 no sé distinguir cuándo viene cada ataque. ¡La concha de su madre! ¡Puta madre, boludo!
puedo cambiar de personaje cuando... Claro, pero yo lo quiero terminar todo con Sonic. Como lo jugué todo con Sonic, lo quiero hacer todo con Sonic. Dale, cagón. Ah, soy un boludo. Ah, no, no, no. Ah, no, yo estoy haciendo el curso de pelotudo. Que venía bien, ¿eh? Dos por uno, dice. No, 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 no. Concha de tu puta madre. Ah, soy un tarado, salté al revés. Ah, no, 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 re mal me digo. Concha de mi hermana, boludo, qué malo que soy. Estoy jugando tan mal que doy asco ya.
puede costar tanto este boss de mierda, boludo. Puedo ser tan muerto. Vamos. Ay, le rese. Facu. No, me distraje un segundo. Otra vez otro fallido. Bueno, suerte en pila ahora. Ah. Vení para acá, cagón. Vamos. Vamos. Señor, se pudo, costó, pero se pudo, carajo, vamos. Ah, oh, gracias, gracias, se pudo, costó, pero se pudo, que lo parió. Logramos. Vamos. Bueno, lindo juego, ¿eh? Muy buena elección, William. ¿Tenés pensado qué vas a elegir este mes? ¿Se puede saber ya o lo estás dilucidando aún? Vamos a disfrutar de los créditos. Y mientras, me voy yendo al archivo y lo voy a anotar. Otro terminado. Pese al manquismo van saliendo varios, Van queriendo. Y este es el número 173 y el primero del mes de julio, Sonic Advance de GBA. No terminábamos un juego de Advance desde el Wario Land el 8 de junio, No, no hacía tanto. Hoy es 4 del 7. Vamos a tener que hacer el resto de los Sonic Advance, en algún momento. Y solamente de Game Boy Advance hemos terminado 7 juegos. Solamente 7 en lo que va del canal.
Sonic Advance, Wario Land 4, el Castlevania Harmony of Dissonance, Mr. Nuts, Golden Sun y Pokémon Mystery Dungeon. No, son 6. Son 6 en total, ¿eh? Solo esos 6 vamos terminando en el canal. Y en total vamos unos 173 juegos terminados. Ah, ¿vas a pedir el Fez? ¿Posta? Ponelo, ponelo. ¿Y en la ruleta qué tenés pensado? Pum 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 pum. Este país seca. Viene bien. Ese sí no estoy seguro aún. Hey, go collect all the cows emeralds. No va a ser hoy, Robotnik. Así que nada. Terminadísimo, chicos. Bueno, nos despedimos por hoy, ¿sí? Y nos vemos mañana. Mañana vamos a tener la segunda parte de Banjo-Kazooie Grutilda's Revenge de Game Boy Advance, que el otro día hicimos los dos primeros mundos y nos habíamos quedado trancados en una parte porque no me andaba el control para esa parte y al final terminé viendo que el problema era el control, así que vamos a tener que cambiar el control o jugarlo con el teclado. Todavía no probé otro control, así que vamos a probarlo después. Así que nada, mañana tenemos Banjo-Kazooie de Game Boy Advance, que la idea es terminarlo mañana mismo, lo que queda del juego. Así que nada, chicos, les mando un abrazo a todos y nos vemos mañana a la noche por acá. Que descansen. Chau, chau.